Esta competencia es mía. Mi cabello se ve hermoso. Si tú lo dices, disculpa. Este vestido me quedará genial. Vaya, debe estar ciega. Sería una pena que no tuviera brochas de maquillaje. O bueno, parece que tendrá un aspecto natural. Bonito vestido. Lo tomaré como un cumplido. Oh, ¿dónde están las brochas? Podría haber jurado que estaban aquí hace un minuto. ¡Oh, no! ¿Qué voy a usar? ¿Un cepillo de dientes? Esto podría funcionar. Comienza con una paleta de colores y un vaso de agua. Toma el cepillo de dientes limpio y sumérgelo en el agua. Luego, sobre el maquillaje, mueve las cerdas para que el maquillaje te salpique la cara. Confía en nosotras, sabemos lo que hacemos. Usa diferentes colores para un mayor efecto. Limpia el exceso y tendrás una sombra de ojos vibrante. ¡Hola, hermosa! Señoras y señores, bienvenidos. ¡Que empiece el espectáculo! No estoy seguro. ¡Hola! ¡Oh, estoy sin palabras! ¡Ella es única! ¡Se ve deslumbrante! ¿Cómo? ¡Eres demasiado amable! ¡Hola! Su cabello es un desastre. Me siento mal. La gente se reirá de ella. Será tan difícil de soportar. ¡Basta! ¿Sabes qué? ¡Te ayudo! Es una intervención capilar. Empezaremos sacando este nido. Bien, pero mi cabello está desordenado. Eso es porque no acabo. Falta algo de color. Primero tomemos unos marcadores. Corto el extremo y tomo la tinta. ¡Es un popote entintado! Ahora podré soplar a través. Lo llevo a la boca y... ¡voilá! Todo el color sale. Bien, ahora que tengo el color, viene la crema. Añado una pequeña cucharada y a mezclar con el color. Ok, listas para el siguiente paso. Tengo un guante de plástico. ¡Avancemos! Pondré esto en un mechón de tu cabello. Lo envolveré con papel aluminio. Bien. ¡Hora del púrpura! ¿Segura que es buena idea? Sí, ya verás cuando esté todo. Lámina para este. Ahora a esperar. Muy bien, revisemos tu cabello. Desenvuelve el papel y listo. ¡Uy, estoy muy asustada para mirar! Espera, ¿ese es mi cabello? ¡Es verde! ¡Y morado! ¡Wow! ¡Es tan lindo! ¡Me encanta! Creo que falta una cosa más para completar tu look. Nos quitaremos estos lentes. Puedes ver sin ellos, ¿verdad? ¿Sabes qué? ¡Cardigan fuera! Lo dejaremos ahí donde pertenece. Sí, desabrocha este botón. Sí me siento un poco bonita. ¡Vamos, tenemos que ir a clase! Muy bien, probemos tu nuevo look. ¡Vaya! ¿Ves púrpura y verde como yo? ¡Oh, Dios mío! ¡Nadie se ríe! ¡Muchas gracias! ¿Hay algo mejor que un gran perro caliente con ketchup? Solo el suficiente sabor para mí. Lo tomaré, gracias. ¡Ah! ¡Eso es! ¡Bastante! ¡Oh! ¡Asqueroso! Ahora, ¿dónde estaba yo? ¡Está listo! ¡Ven con mamá! ¿Qué fue eso? ¡Mi camisa! ¿Cómo has podido hacer algo así? ¡Fue un accidente! ¡Déjame intentar arreglarlo! ¡No! ¡No llores! No sé... ¡Ajá! ¡Lo arreglaré! Está bien, intentémoslo. ¿Ves cómo el marcador se filtra en el agua?
Aquí es donde entra la botella de spray. ¿Preparado? Esta camisa arruinada va a tener un cambio de imagen. Retuérzala con un tenedor así. Luego, agrúpala con las manos. Ahora, envuélvela con bandas de goma. Y rocíala con tu agua de color. Usa diferentes colores para que sea interesante. Haz cada sección con un aerosol diferente. ¡Parece que ya está hecho! ¡Contempla tu obra maestra terminada! ¡Se ve incluso mejor que antes! ¡Ni siquiera se ve la mancha de ketchup! ¡Te quiero, amiga! ¡Fue mi plan todo el tiempo! Combinemos peces y arte. ¿Alguna pregunta? ¡Lo tengo! ¿Qué vas a hacer? Confía en mí. Espero que esto se lave, Jake. ¿Sí? Me hace cosquillas. ¿Qué tal este? ¡Sí! ¡Se ve bien! ¡Dame eso! ¡Vaya, Jake! ¡Es genial! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Están locos! Bueno. ¿Y entonces qué? ¿Qué o dónde? ¿Dónde estamos? Creo que es un baño. ¡Ah! ¡Oye, Jake! ¡Ya sé qué hacer! ¡Dame eso! Este pez permanece al lavabo. Y este también. Y ahora mira. Los peces merecen nadar, ¿no crees? ¡Wow! ¡Qué divertido, ¿no? Sí, asombroso. Ahora unos renacuajos. Nunca había dibujado uno antes. ¡Hora de nadar, amiguitos! ¡Vaya, míralos! ¡Qué gracioso! Sí, la ciencia es genial. Sí.